Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo desde Capital Federal. Nos encontramos en una nueva edición de La Rural de Palermo. Y qué mejor momento para estar acompañado con alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que por primera vez presentan dos animales de la raza Angus en esta de las pistas, una de las pistas más importantes de América. Y estamos con Tomás, que nos va a contar qué han traído, qué animales han traído aquí a la Rural de Palermo y cómo te sientes. Hola, buen día. Trajimos dos terneros. La hembrita es una ternera que viene por crédito. Y el macho tiene padre Bismarck, son terneros de 8 y 10 meses, la ternerita pesó 274 kilos y el macho 463. Están a punto de salir a pista, así que vamos a estar en breve pisando la arena sagrada, como dijo un buen compañero mío. Desde el vamos, cuando se empezó todo el proyecto de la transferencia de embriones con la Sultana y el Irak, se proyectó esto. Era un sueño enorme poder traer estos animales a Palermo y, bueno, verlo hoy en día realizado es consumar básicamente 2 años y medio de trabajo ya, así que estamos muy contentos, más que agradecido a todos los profesores que apoyaron el trabajo, los grupos de prácticas que van los chicos los jueves a la mañana a trabajar el campo, y bueno, realmente es estar cumpliendo un sueño y levantar el nivel de lo que produce la facultad, y bueno, estamos para eso. Bueno, y han venido muchos chicos a acompañar hoy de la facultad, un colectivo lleno, ¿no? Exactamente, el grupo de prácticas tuvo la oportunidad de venir a disfrutar la jura y ver su trabajo consumado en una pista que es el fruto de todo cabañero, realmente de todo productor, es ver lo que produjo en una pista compitiendo. En el caso tuyo, ¿qué sensación tenés estar aquí en Palermo? Bueno, yo le decía a mis amigas que sí, tendría que estar en Walt Disney, yo acá, estoy acá, completamente feliz, es hermoso y bueno, es disfrutar de toda la ganadería argentina, espectacular. ¿Contentos? Sí. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, gracias por ofrecer esto, este trabajo realmente de la facultad que se lo merecía. Muchos años esperando este momento y ustedes lo han hecho realidad. Muchísimas gracias a vos por llegarte y compartir esto con nosotros y poder hacer que el resto sepa que todo el trabajo que hay desde la facultad para todas las partes de la producción. Presentamos los principales titulares de la jornada para hoy día viernes desde la Rural de Palermo. Extienden el plazo de inscripción al Programa Provincial de Buenas Prácticas Agrícolas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba prorrogó el plazo para inscribirse en el Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias ante las múltiples solicitudes de productores que están interesados en adherir a la iniciativa y aún no pudieron realizar el alta en el sistema. El plazo vencía este lunes 31 de julio, por lo que aquellos que aún no completaron los pasos del programa a través de la plataforma de Ciudadano Digital tendrán la oportunidad de hacerlo. La fecha tope de término para la inscripción se comunicará en los próximos días. Aumentó la venta de maquinarias forrajeras en el primer semestre. Así se desprende de un sondeo hecho entre las empresas que participan en la Exposición Rural de Palermo. Las empresas consultadas coinciden en que existe una demanda firme de producto y alza destacada en las ventas en la primera mitad del año. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.330 pesos. Maíz, 2.360 pesos. Trigo, 2.850 pesos. En el mercado de Liniers, el miércoles 19, ingresaron 7.361 cabezas y se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 90 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 35 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 96 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 80 centavos. En tanto, para invernadas se pagan los terneros a 34 pesos con 55 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba este lunes 31 de julio a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María.
y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 43 centavos para la compra, 17 pesos con 83 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con la presentación de los animales Angus de la Facultad de Agronomía aquí en Palermo. Y en este segundo bloque de la mañana de Campo Directo acaba de realizarse una de las juras, uno de los momentos más esperados, ¿no? El segundo del día aquí en la rural de Palermo, en Buenos Aires. Marcelo, ¿qué sentís ante que nada? Después vamos a hablar de los resultados, pero ¿qué sentiste y el acompañamiento de toda la gente que vino de Córdoba? La verdad que una alegría inmensa, uno siente un orgullo, ¿no?, por esta facultad. Sobre todo pensando, ¿no?, que mi primer convenio que firmé cuando asumí mi mandato fue aquí en Palermo, en la Asociación Argentina de Angus, y bueno, con un objetivo y una meta, y con Mauricio Gropo, que es un egresado de nuestra facultad, estuvimos trabajando con la Sultana ahí de Belleville en un proyecto de transferencia embrionaria para implementar puros de pedrig en nuestra cabaña. Bueno, tuvimos la primera aparición con algunos problemas al principio, se nos muere el primer ternero, fue todo un suceso en nuestra facultad. Pero bueno, la participación de los estudiantes, hoy ver acá 60 estudiantes que pueden palpitar y ver esto, ¿no? Ellos los estuvieron criando, cuidando durante varios meses. Y es eso, digamos, ver un animal de la facultad, de la Universidad Nacional de Córdoba, en la máxima pista de Argentina y diría yo de Latinoamérica, es realmente un orgullo y un placer. Bueno, vinimos a participar, pero uno sabe que, sobre todo la primera vez, es difícil. Y tuvimos la inmensa alegría de tener un tercer puesto. Eso es realmente para nosotros importantísimo, es un orgullo, como te decía recién. Y en el caso del macho, hemos tenido el cuarto puesto en una categoría que es sumamente competitiva. De solo pensar, ¿no?, que Argentina está entre el segundo y tercer puesto a nivel mundial en la raza Angus, después de Estados Unidos junto con Canadá. Y ese es el nivel en el cual venimos a competir, digamos, una raza que realmente tenemos un prestigio importantísimo, una calidad de, ustedes lo vieron, es muy importante. Y bueno, ahí estamos participando como facultad, la verdad que es un orgullo. Esto, como te decía, es un plan que recién inicia con este nacimiento, esta primera participación aquí en Palermo. Ahora vamos a ir a participar también con hermanos de estos que se han presentado aquí en la Sociedad Rural de Jesús María, en la exposición de Jesús María. También vamos a participar con puros controlados que nosotros venimos criando hace ya muchos años, bastante adaptados a la zona centro-norte de la provincia de Córdoba. Y el proyecto con la Sultana es seguir produciendo un plantel, digamos, por lo cual esta hembra que tenga la línea, porque en la jura, digamos, lo que te dan son las características por las cuales lo eligen, bueno, tiene una línea muy femenina, muy particular, con muy buena estructura, y eso nos da muy buen aliciente de que lo que estamos constituyendo como plantel madre para poder producir puros de pedrig es realmente importante, es muy bueno y es aliciente, pero bueno, con una vara alta porque ya largamos con un premio. Entonces, bueno, cuando volvamos el año que viene a Palermo, vamos a querer sacar por lo menos el segundo premio. Marcelo, felicitaciones por el esfuerzo en nombre de todos los que han trabajado en esto, ¿no? No, por favor, yo quiero felicitar en primer lugar a los estudiantes que han estado trabajando desde el inicio del proyecto, cuidando los terneros, dándole de comer, peinándolos, bañándolos, a Tommy Gutiérrez, a Enzo Maldonado, que vinieron aquí como estudiantes a cuidar de estos animales de la facultad de la universidad, a la Secretaría del Campo de Escuela, a los docentes de mejoramiento genético animal, y bueno, y a toda la comunidad que nos ha acompañado y a la sociedad cordobesa, que bueno, que creo que está muy bien representada. Hay muy buenas cabañas en la provincia de Córdoba. Hoy pueden decir que la de la Universidad Nacional de Córdoba también es una muy buena cabaña. Así que felices con la Docta, que es nuestra ternera que ha sacado premio. Y estamos buscándole nombre al macho todavía porque no nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted. Buen regreso, Córdoba. Muchas gracias. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El escritor chileno Leonardo Caracol Farfán dictará la capacitación sobre el espectro autista en la Sociedad Rural de Jesús María. Diseñando estrategias educativas trabajando habilidades sociales. Es el nombre del workshop internacional que tendrá lugar mañana sábado de 9 a 17 horas. Organizado por el Centro de Información de Actividades Porcinas, en los próximos días dará inicio el curso de control de gestión en actividades porcinas con modalidad virtual. El objetivo del mismo es capacitar en el manejo del sistema de seguimiento de actividades porcinas para el control de gestión de procesos reproductivos, comerciales y económicos de sistemas reales de producción.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos con todos ustedes mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en nuestro habitual programa semanal y el lunes 7:50, bien temprano, la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias desde Buenos Aires. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.